impresionante. ¿Será que hay favoritismo también entre no, la gente que nos sigue? Bueno, al final tenemos a una de las parejas míticas, de dos jugadores asentadísimos en el circuito. Ojo a esto, Ahora comentamos. Ah, bueno. El punto que acaba de ganar la pareja española con el remate de Giral. Dos bolas para el 5-4 y saque. Qué lucha para cerrar este game. Y toca la faja y quiebra. ¿Vuelven a romper o se hacen con el set los españoles? Uy, ese resto al milímetro. Quedan cambiados la pareja española. Y fallan por muy poco. Esta tarde tendremos al gran Tolito Aguirre, ese talento, a Adrián Tito Alemandi, jugando contra el francés Benjamin Tison y Víctor Mena. Qué bueno, yo que le digo Tison y me quedo tan ancho. Vamos a dejarlo en Ben-Tison. Ben-Tison, ¿no? Bueno, qué muñeca de Giral. Agresiva. Ojo al punto de oro. Fíjate que llegamos aquí con dos ganadores seguidos de Maxi, Vincent. Uy, qué buena. Entra por el fondo la bola de Giral. Qué inteligente la bolita. Qué bien Giral, Qué bien Óscar. Mira, agresivo. Qué bárbaro, agresivo, Qué bárbaro. Qué aparecer esa vez. Es increíble. Yo no sé, Nico, si has estado… ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Bueno, la dejadita de Giral y ese talento que mencionaba Fabriz, el talento que le mencionaba Nico previamente. Lo hizo. ¡Qué barbaridad! ¡Juego set! Como si fuera… Ya sabíamos contra quién jugábamos, que lo hemos visto, vamos… Yo desde que empecé la PT, Andrés Britos, digo… No puedo hacerle un punto, es imposible. Y hoy hemos empezado un poco nerviosos, ellos bien, y luego nos hemos empezado a adaptar un poco a la pista, no habíamos entrenado aquí. Y bueno, se nos han empezado a dar las cosas, luego en el 4-3 del segundo nos hemos puesto 40-0 abajo. Y ahí voy a dar gracias al público, que se ha notado un poco porque nos ha ayudado. De repente estábamos diciendo ya, yo me vi en el tercero ya. Y hoy hemos empezado a hacer punto tras punto y la gente con su ánimo nos ha levantado un poquito, y así que muy felices y muchas gracias de estar aquí, y mañana vamos a darlo todo otra vez. Sí, la verdad que estamos súper contentos. Sevilla es una ciudad increíble y jugar aquí con este público, la verdad que cuando íbamos ahí abajo en el segundo nos han animado mucho, y mañana vamos a seguir aquí en Sevilla dándolo todo. Fondo de pista. Y él arriesga un pelotazo que no puede defender ahí Víctor Mena. No, uy. Sí. Menos mal que la pala. Sí.
organizador de este torneo primero que tendremos en tierras brasileñas y luego nos vamos para Buenos Aires, para la República Argentina, para esa segunda edición del Máster de Buenos Aires del 8 al 14 de mayo en el mini estadio de River Plate. El Máster porteño. El Máster porteño. Alemandi. Atrás, viene el grito. Esta la consigue. Desde luego no están nada, pero nada cómodos. Alemandi Aguirre. Ahí aparece Tolito, llega Mena. La devuelve Tizón. Va a llegar Mena de nuevo, lo define Mena, no. No. Qué bola puso Tolito, la recuperación de Mena. Y ahí consiguen el contra break. Partido, ¿eh? Muy bueno. La verdad que el número uno francés es increíble. Las mejoras, ¿no? Sí, sí. Qué recurso de Mena. Que se sacó ahí Mena. Qué bueno. La definición. Partido, ¿eh? Por lo mostrado hasta ahora. Buen partido, ¿eh? Sí. Ahí viene, anticipa Mena en la red. ¡Oh! Y el fallo. Juego, set y partido. Aguirre Alemandi, que gana por el resultado de 2-0, 6-2, 6-4. Venía este entrenador y ahora Víctor y Benja son dos tremendos jugadores que nos conocemos hace mucho, entrenamos muchas veces juntos, muchos años, sabíamos que iba a ser muy difícil y que podía caer para cualquier lugar. Estuvimos concentrados casi todo el partido y pudimos sacarlo adelante, así que feliz de estar una ronda más acá en Las Zetas. El resto del uruguayo sale con ese globo al medio. Entra justita esa bola de Santillán. Ahí se anima Torre. Llega Ivo. La definición del uruguayo. Un nuevo break. El resto. Lugar en el que estamos también. No podemos jugar como en un club habitual, ¿no? Hasta la hora y desde la hora que queramos. Mira qué buena bola. Uy, ahora. Qué buena bola. La pidió Ramos. Y esta la recuperó también. Se viene Puntaco. Se le va por milímetros. Igual en el que estamos también. Esta que la saca en el paralelo Torre. La pilla bien. La devuelve. Buen punto. Esto sigue. Santillán.
Se le queda en la red a Torre. Apuró un poquito más de la cuenta. Tres oportunidades ya para cerrar la primera manga. Lo define así Agustín. Encontrando la pala, pero no, esa bola no pasó. Qué buena defensa ahora de Ivo. Bola a los pies. Encontrándola. Salí de nuevo con otro globo. Joder, una velocidad un poquito más media. ¿Por qué? Porque ahí él va a tener. Bueno, wow, bueno. Que haga lo que quiera. Bueno, se le quedó corto ese globo. No se lo piensa Torre. Esto sigue. Se la pidió el uruguayo, se tenía confianza, logran romper, se ponen. Simplemente quiero ponerla en juego y es la que se me queda. Macho, qué bueno. Y esta pasa, y esta se equivoca, Ivo. Bueno, coincidimos, Vincent, en la frase, en ese descanso del quinto juego de Straza y de Romano, de que estaban bastante parados, pero el juego se está haciendo bastante lento, ¿no? Sin duda, sin duda. Tal vez por las condiciones... ¡Guau! Bueno, bueno, oye, que son cuatro bolas de set. Esto es 0-40. Y ahí está... Barba. Ahí intenta sorprender Romano. Buena definición ahí de Facu. Buena esa de Roma. Luego cruzado ahí de Straza. Repartiendo rola de un lado al otro para cerrar así la clasificación.